de los paleros. Como ya sacaron a la pelotera y también sacaron a los peloteros. Para la pelotera, ni tampoco para los peloteros. Esto es para un poco de mutero, que se la dan de dueño y son paleros. Y esto no es para la pelotera, ni tampoco para los peloteros. Esto es para un poco de mutero, que se la dan de dueño y son paleros. Usted lo ve bien guillao, pero son paleros. En un carro montado, pero son paleros. Bien vestido y agrandado, pero son paleros. Pero son paleros solo por el pelotero. Usted lo ve bien guillao, pero son paleros. En un carro montado, pero son paleros. Bien vestido y agrandado, pero son paleros. Pero son paleros solo por el pelotero. En un carro y una planta a lo escandaloso, que todo mundo diga va pasando el monstruoso. En carraje no anda hecho el amparoso. Hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo están, amigas, amigos? Buenas, pero buenas tardes el día de hoy, arrancando la programación de Peloteros. Ajá, de imprevisto, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, siempre listos y atentos a lo que es la programación del día de hoy. Miércoles, programación de miércoles aquí en Peloteros. El programa diferente es el que le gusta a la gente, así es que tranquilidad, tranquilidad, que todo va a ir por buen camino. El día de hoy hemos iniciado con este intro muy, pero muy especial, pero no lo voy a comentar solo. Voy a comentar con un gran personaje, alguien que tiene mucha fama en estos momentos y que se esperan muchas cosas buenas que ustedes la van a conocer en el transcurso de estas semanas. Mi querida Mechita Macías, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenidas a todas las personas que ya están en sintonía de Peloteros. Ese es el programa diferente, es el que le gusta a la gente. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Peloteros S, y por la señal de YouTube como Producor Film. Como ya lo veíamos en el intro, el día de hoy tenemos el cumpleaños del profesor Sachi, el técnico de la Universidad Católica, quien el día de hoy está de cumpleaños, así que brindarle un excelente día, pese a las circunstancias en las que se está suscitando en estos momentos, hay que de todas maneras seguir adelante. Y vamos a hablar también más adelante un poquito de la situación del técnico de la Universidad Católica, porque es un poquito penoso lo que se ha dado a conocer en las últimas horas de la enfermedad que tiene el director técnico, Leonel. Así es. Bueno, después vamos a comentarlo sobre aquello, porque bueno, son situaciones que se dan de todas maneras. Desde Pelotero le enviamos un fuerte abrazo. Nuestras oraciones están con el profesor Santiago Escobar, que aquí en Pelotero lo hemos tenido muchas veces. Ya ha conversado con nosotros sobre muchos temas que tienen que ver con la Católica, con el fútbol en general, con la Selección Colombia y otros temas más con los cuales hemos podido conversar en varias oportunidades con el profesor Santiago Sánchez Escobar. Así es que el abrazo cordial para él, para su familia. De este momento adverso vamos a salir, mi querido profe, porque todos estamos con usted. El día de ayer se pudo conocer algo y bueno, el cuadro de Católica le ha dado su respaldo al profesor Santiago Escobar, que por coincidencia el día de hoy está de cumpleaños. Bueno, así que es el mejor de los días y que tranquilidad, mi querido profe Sachi, de esta va a salir. Ya ahora sí, con el tema de la información deportiva, lo que respecta a Peloteros, este día miércoles ha habido mucha información de miércoles, porque ha habido mucha información desde la madrugada. Sí. Desde la madrugada, porque han existido muchos temas, por ahí posibilidades de contactarse con jugadores. En otros aspectos ha habido intercambio de nombres, otros que se han bajado, otros que los han puesto complicados porque no los van a llamar, y otros que al verlos complicados por un lado piensan que pueden por otra parte generar interés en ellos. Pero lo primero con lo primero, lo que se conoció en horas de la noche,
casi la madrugada del día de hoy, la noche de ayer, casi madrugada de hoy, ¿qué cosa? Fue lo de las novedades en Barcelona. Las novedades en el cuadro popular, que ahí estamos viendo, estamos observando el video de la expectativa más larga del mundo. Más larga del mundo. Este video corresponde a la tarde de ayer y como todo video de expectativa de presentación de jugadores, normalmente es una hora después o media hora que los jugadores refuerzos de un equipo se presentan. Estamos miércoles y todavía no los anuncian, mi querida Michita. Así es, estamos miércoles y aún estamos a la espera de que las páginas oficiales de Barcelona se hagan notar con las nuevas contrataciones que ya son oficiales en el club, pero que no se han hecho oficiales en las páginas del equipo. En cambio, en otros clubes obviamente sí lo han hecho, en caso de Guayaquil City, en caso del club Sport Emelec, en caso del Olmedo, en caso del Delfín, de muchos más. En cambio, Barcelona no, entonces también estamos a la expectativa de eso. ¿Qué pasará más adelante? ¿O se estarán reservando para la noche amarilla quizás, Leonel? Podría ser aquello. Recordar que, bueno, hay muchos temas que Barcelona debe definir y no solamente son contrataciones, ¿sí?, sino que también son temas que corresponden al mismo equipo, claro, a lo que respecta a lo que es el video. En lo que es el video, que es del día de ayer martes, se ve una mejor cancha. Sí. Una mejor cancha. El día que Piloteros estuvo en la cobertura de la presentación de en Copa de Campeón, estaban arreglando, estaban acondicionando la cancha y varias localidades del Estadio Monumental. Creo que ya han terminado ese trabajo al parecer. Por eso el video. Y por eso el video en el cual se presenta una cancha arreglada, bonita. De todas maneras, pienso yo que la cancha del Monumental ha sido una de las mejores canchas que ha tenido ese mantenimiento. Al menos en los 2020. Sí. Así es, precisamente. No sé qué usted piensa, Leonel, pero yo pienso eso, que la cancha del Monumental ha sido una de las canchas en las que las han tenido un poquito más arregladas, tanto para presentación como cuando juegan los equipos ahí en el Monumental. Y la verdad que sí, porque, bueno, en definitiva, una cancha que esté en óptimas condiciones es la que puede justamente brindar un buen desarrollo del fútbol. Por supuesto. En algún momento Barcelona, creo que en 2019, si no me equivoco, tuvo a Emelec y tuvo a Liga como local con un señor aguacero, sí, antes de mitad de año. Y ese señor aguacero, al menos con el partido de Liga de Quito, salió feo. Sí, muy feo. Claro que Liga de Quito le ganó, Barcelona le ganó a Liga de Quito 5-0 en aquel encuentro. Pero, bueno, ahí vemos que el cuadro del Barcelona Sporting Club tuvo en aquella oportunidad una cancha que no presentaba buenas condiciones. Ahora está mejor, está cuidada, se ha presentado de buena manera, así es que ese tema de las novedades, que recordamos la tema de la pretemporada, 18 de este mes. 18 de enero. Hoy estamos a día 13 del mes de enero. El próximo lunes, el cuadro amarillo ya estará en las instalaciones del Estadio Monumental para realizar los respectivos chequeos médicos y el día miércoles 20 poder viajar hasta Manta. No va a haber cobertura de medios ni lunes 18, ni martes 19, ni tampoco al viaje del día miércoles. Es más, los colegas que estén en Manta y quieran asistir a la cobertura no lo podrán hacer por tema de protocolo de bioseguridad. Solo, bueno, viene el comunicado que la página misma oficial de Barcelona va a hacer la emisión de fotos, videos de la pretemporada para los diversos medios digitales, pero de ahí que vaya alguna entidad de prensa presencial allá a Manta, no. No, la verdad que no. Claro, algunos estaban ahí ahorrando para poder ir para allá. Una vez que dijo Barcelona no se va a poder, ya mejor gástelo nomás en carnaval y a fiesta de febrero, pues, ¿no? O sea, sí, que no importa. Pero oye, Leonel, bueno, vamos también a conversar un poquito del tema de que Barcelona no estaría jugando la Copa Ecuador. En esos últimos días se dio, ¿no?, a conocer que Barcelona no jugaría la Supercopa por motivos de que aún no se está en un total acuerdo Gol TV. El inconveniente sucede, mi querida Mechita, por lo siguiente. Gol TV es el principal auspiciante, o uno de los auspiciantes principales.
de Barcelona Sporting Club. Y la federación, que es la que organiza la Supercopa Ecuador, porque federación es la que organiza la Supercopa, la semana pasada, mediante un comunicado, definieron que Barcelona, Emelec, Liga de Quito y el cuadro de Independiente del Valle sean los cuatro clubes que disputen esta Copa, esta Supercopa. Cambiando un poco el formato de la primera ocasión, que fue el año pasado, cuando el campeón de Liga Pro y el campeón de la Copa Ecuador, el campeón de Liga Pro que fue en 2019 el Delfín, y el campeón de la Copa Ecuador que fue Liga de Quito, Liga, definieron en la ciudad de Guayaquil, en Chucho Benítez, el tema de lo que respecta a, esta, a este torneo. Pero un poco lo modificaron, lo cambiaron, para que tanto amarillos, azules, blancos y rayados puedan disputar la Copa. ¿Qué sucedió en, en las últimas horas? Barcelona empezó un poco como que alejarse de aquella posibilidad de jugar la Copa, porque el señor Carlos Mansur manifestó que era una Copa amistosa. Sí, solo una amistosa. Es por esa razón. Que no iba a contar como una Copa adicional a las que ya tenía ni nada, solamente era amistoso. Y hablando precisamente de Carlos Mansur, se pronunció ante el comunicado que indicó Barcelona Sporting Club que no estaría jugando la Supercopa y mencionó lo siguiente: si Barcelona no quiere jugar la Supercopa, ¿qué le vamos a hacer? Si no quiere jugar, ¿qué puedo hacer? No voy a rogarte. Prácticamente eso le dijo Carlos Mansur, el directivo de la federación, al Barcelona Sporting Club tras pronunciarse a que no iban a jugar la Supercopa. Si no vas a jugar, mejor no rogarte, ¿no? Sí, ahí, nada más. Está bien, yo creo que usted coincide entonces con las expresiones del directivo de la federación. Me parece que son palabras suyas, no. Porque van por ese lado. ¿Qué? Pues... porque... Si alguien no quiere, ¿para qué rogarle? ¿Para qué rogarle? Ya, así viene a ser acá en el tema del fútbol. Si Barcelona no quiere, ¿sí? Ve, hermano, ¿para qué carrizo vas a rogarle a Barcelona si no quiere? Ya está, es punto. Es como arar en el mar, diría alguien por ahí. Diría, o hubiera mencionado Simón Bolívar, he arado en el mar. Sí. Así que, para que la federación no vaya a arar en el mar... Preferible, ¿sabes qué? Barcelona habla con Gol TV, llega a un acuerdo, nos avisas y punto, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Si Gol TV te dice, no vas a poder jugar, ¿ya? Si transmitimos nosotros quizás, pero si no. Entonces, bueno, no ha pasado nada. Muchas gracias, Barcelona. Te agradezco infinitamente tu aceptación a la invitación, pero si Gol TV te dice que no y tú también estás de acuerdo... Tenemos otras opciones, está Católica, está Delfín mismo, ¿ya? Muchos peloteros han escrito a la nota que se ubicó en la cuenta de Facebook, al menos en Facebook, han comentado y van por la línea de que si no es Barcelona que no quiere jugar, que sea Delfín el invitado. Que sea Delfín. Y Delfín es los últimos que ha participado en torneos nacionales. Así es que no sería mala idea, si no Barcelona va a Delfín. Está MLE, esta liga, está Independiente del Valle. ¿Qué baja de audiencia va a tener? Creo que ninguna. Pero bueno, son cuestiones, mi querida Mechita. Así es, otro tema importante en Barcelona Sporting Club. Y es que Luis Fernando León prácticamente estaría, bueno, posiblemente estaría llegando al ídolo del Ecuador, el ex Independiente del Valle. Es Independiente del Valle y actualmente jugador del Atlético de San Luis, que es la franquicia del Atlético de Madrid en México. León hoy conversó con una colega conocida, por cierto, la China Veloz, ya conversó con la China, y el jugador le confirmó que hay acercamientos de Barcelona para con él. El gustosísimo de jugar en Barcelona. Es más, está en la línea porque le gusta ese color. Entonces, León sí le gustaría jugar en Barcelona. Ya. Pero tiene su representante, Gonzalo El Chalo Vargas, que es reconocido, por cierto, ya, y que antes era presentador de un programa azul y ahora es agente de deportistas. Ya. Y dentro de sus representados está León. Ahora, conversando con El Chalo Vargas... Están esperando
una propuesta un poco más en concreto, ya que se acerque a lo que estarían buscando ambas partes para llegar a un acuerdo. Es que León está en la mira de Barcelona. Igual aún no termina el mes en el que los equipos se refuerzan, así que hay tiempo todavía para poder analizar si llega o no llega a Barcelona. Pero dos personas que sí ya llegaron a Barcelona Sporting Club y que ahora sí están reconfirmadísimos. El primero es Sergio López. El primero es Sergio López, quien llega ya por una temporada a Barcelona Sporting Club. Así que ya está oficialmente en Barcelona. Aún no lo han hecho oficial en las páginas, ¿no?, del club. Pero ya es oficial, se lo mencionó un colega de nosotros, Leonel, ¿no? Claro, manifestó nuestro querido colega y amigo en Cristian Carrasco de Caravana. Declaró que ya está Sergio López por una temporada. Son esas fuentes en las cuales uno tiene que confiar. Está por una temporada, hablando de Barcelona al menos, está por una temporada, pero no solamente está ya en Barcelona el negro López, Sergio López, Spider-Man, Superman, le dicen. No, el negro López, punto. Hay otro más. ¿Cuál es, mi querido Meche? Tú te sabes. Y el otro más que yo, bueno, ya se lo dijimos el programa pasado y estábamos como, bueno, usted más que todo, estaba como que, no sé, Mechita, bueno, ya se lo dije y se lo confirmo, que Michael Hoyos ya también es nuevo jugador de Barcelona Sporting Club. Por 3 temporadas viene a Barcelona, entonces prácticamente sería como un cambio, un intercambio que se hizo entre Hoyos y Rivera. Y Rivera, el que estaba sin, o que era parte, mejor dicho. Ahí está, para el que era parte. Siga desconfiando de mí. El que era parte de Rivera. Yo no he dicho absolutamente nada, mi chica. No, ya sabemos quién quiere pelear primero. Ahí está el nuevo jugador de Leo, también confirmado por nuestro colega y amigo Cristian Carrasco. Ahí están ambos jugadores, López y Hoyos. Así es. En caso de Hoyos, era como que una expectativa, déjame ver, vamos a ver, ya, pero ya en horas de la noche, ¿qué de la noche? La medianoche del martes, ya, sí, porque era 12 y algo, y Peloteros estuvo al pendiente, apenas salió la noticia, ahí Peloteros publicó que, como siempre, no se descansa, en Peloteros siempre estuvo al pendiente para que Michael Hoyos sea oficializado como, al menos que ha confirmado. La relación de Peloteros. Por supuesto, aquí todos estamos trabajando, de una u otra manera, mi querido Michita, de una u otra manera. Oiga, el día viernes, es el día tope, según lo manifestó Aquiles Álvarez, para conocer los fichajes oficiales 2021 de Barcelona. Así es que hay que decir las cosas como son. En vivo nada es igual. Ahí está, Aquiles Álvarez, que también ha declarado varias cosas. Sí. Una de esas es la que acabé de manifestar, que el viernes va a ser el día en el cual van a anunciar todos los fichajes de la temporada 2021. Al menos los que ya están. Ese es el punto uno. El punto número dos, si llegábamos a la final era para ser campeones. Esto luego de que el gol de Diego Dorregaray, que le dio el Emelec, el penal fallado de Facundo y Barcelona, el clásico, aquel partido que se dio y toda la cuestión de acceso a la final, y en la final pudo ganar Barcelona. Al menos penales, pero ganó el título. Y otra cosa también que manifestó Aquiles Álvarez, y que ustedes pueden revisarla en completo en Peloteros, porque Álvarez conversó para los amigos de Radio de Blue. Le preguntaron sobre la Supercopa y sobre Esteban Paz. ¿Y qué mencionó? Sobre Supercopa manifestó: este es un tema, se lavó las manos, este es un tema entre Federación y Gol TV. Si llega a un acuerdo, perfecto, pero ya sabemos cómo es esto. Sí. O sea, lo dejó a la venia de los dos, de Federación y de Gol TV. A ver qué soluciona ellos. Barcelona como que se va a mantener, según Álvarez, al margen de toda situación. Si se acata la disposición de que juegue bien, y si no, también. Eso por un lado. Y lo de Paz, declaró que lo tuvo un inconveniente, un impasse, inclusive hasta un tanto personal con Paz. Y él es un directivo de Liga Pro, y la Liga va a esperar, según lo que manifestaba Álvarez,
manifiesta que la demanda que ha presentado sobre Paz espera a ver qué resultado tiene. Eso más o menos en resumen del resumen del resumen de todo lo que declaró Aquiles Álvarez. Ahí con el tema entonces de Barcelona Sporting Club, vamos a hablar también del club Sport Emelec. Tenemos muchas novedades del bombillo porque han sonado muchos nombres. Muchos nombres han sonado últimamente del cuadro azul, pero antes de eso yo quiero recordarles y confirmarles que tengo aquí también unos datitos del Emelec. Pero por favor. Y es que el 17 de enero arranca la pretemporada del bombillo, el 29 de enero sería la explosión azul contra el técnico universitario para confirmar ese tema en Quito, así es. El 5 de febrero sería la Supercopa Ecuador con Barcelona, si es que Barcelona llegase o no llegase a jugar, entonces todavía está en ver. Y el 9 de febrero será también la Supercopa Ecuador con Liga de Quito o Independiente del Valle. Así que ahí hasta el momento con los temas del bombillo, bueno, eso rapidito para hacer mención y recordarles cómo empezaría y cuándo empezaría el bombillo a realizar su pretemporada. Y ahora sí vamos hablando de un tema importante para algunos y que les emociona a algunos hinchas azules. Por ahí se ha comentado, se ha revelado, algunos están felices, otros van a pegar el grito al cielo, pero es que un cuco puede venir nuevamente al Emelec. Un cuco. Uno que en verdad asuste, ¿no? Porque México no ha asustado para nada a los rivales. Y es probable que el cuadro azul repatrie a Brian el Cuco Angulo. Es muy probable porque... tras caerse lo de Steven Plaza, sí. Porque lo de Plaza se cayó, ¿ya? Estarían buscando a un 9 ecuatoriano, ¿ya? Oye, le cuento que lo de Brian Angulo es porque probablemente no tendría espacio en el fútbol mexicano, entonces por eso vendría al bombillo. Entonces también estamos en espera para conocer si es que tendría o no vendría para la temporada 2020. Así es, hay interés sobre Angulo. Recordar que se cayó lo de Plata, entonces la estoy en plaza, pero bueno, ahí los millonarios han estado al pendiente de poder llevar. Por ahí supuestamente dicen que Jordi Caicedo estaría en la línea, pero entre Jordi Caicedo y Brian Angulo estaría sumando, estaría y el aumentando. Primero, sí, estaría en esa línea de que 1 y 2, el número 1 es Angulo. Por cierto, otro jugador que ha estado también en esa línea, en esa perspectiva, porque el Emelec hoy al menos, ha dado positivamente de qué hablar, con nombres de jugadores, con posibles fichajes, y ha sido nada más ni nada menos que el Dunga ecuatoriano, el Dunga, por el parecido del peinado, nada más, ¿no? Alguien que se iba a ir. Me a otro refiero, equipo. Un jugador que en su momento estuvo para Barcelona. Pero por su alto valor fue descartado y por eso contrataron a Sergio López, ya que estará buscando nacionalización a final de enero. Gaibor es el objetivo del bombillo. En este momento se le puede acercar la posibilidad de que el Club Sport Emelec pueda nuevamente traerlo a Fernando Gaibor. Ahora, antes de ingresar al programa nos enteramos de algo que ya lo ubicamos, por supuesto, en las redes de peloteros. Es que no solamente el Emelec, y usted siempre revisa las informaciones, por supuesto, como siempre. No solamente es el Emelec que lo quiere a Fernando. Desde Quito le acercaron a la redacción de peloteros que Liga Deportiva Universitaria lo estaría buscando a Gaibor. Ay, 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 todos así lo quieren a Gaibor ahora. Sin Gaibor no hay paraíso, dicen por ahí. Ay, ay, ay. Así que si no es Barcelona, es el Emelec. ¿Y si no es Emelec? Es Liga. ¿Y si no es Liga? Mejor que se quede en el sitio. Ya. Una, dos, tres o cuatro opciones. Ya, pero si no es Barcelona por tema costo. Pero para equipo tiene y aquí al menos. Ajá. Y aquí al menos. Así que no vaya a ser que no lo quiera el macará el técnico, porque ahí se ya estaría exagerado. Uy, pues, ¿no? Vamos a ver. Se exagerar, ¿no? Y nos dan ya esa sorpresa, quién sabe. Bueno, vamos hablando pues también de otro jugador del bombillo, quien promete muchísimo. Se parece a un amigo que promete. Se parece a un amigo que prometió. Sí, que promete, 50 nomás. Goles y solo hizo 3. ¡Ay! Estamos hablando de Alejandro
cabezas, quien en una entrevista mencionó lo siguiente: prometo hacer 20 goles con el club por Emelec. 20. 20 va a ser. Yo pregunté a una amiga, le pregunté qué era mejor, hacer los goles o prometer que los va a hacer. Y esta amiga, muy sabia por cierto, no sé si usted la conozca, ¿no? Pero esta amiga es muy bonita, muy linda. Muchas gracias. Y como persona también es linda. Muchas gracias. No sé si la conozca, Mechita. Ya, esta amiga me respondió cuando le pregunté sobre cabeza. Ella dijo que es mejor que no prometa y que haga los goles. No, yo no le dije así. Ya. Menos palabras, más fútbol. Ya. Ya. Va por ese camino, no quiere decirlo de esa manera, no, porque va a sonar no, como. Tiene que decirlo textualmente. Va a sonar como copia y pega de un programa, pero bueno. Tiene que decirlo textualmente como lo dije. Y es mejor que el delantero no diga, yo hago 20, yo hago 30, yo hago 15, 40, hago 40, 50, yo prometo romper el arco a todos los equipos rivales, Ronaldo, ya, yo soy mejor que Messi, bueno, ahorita todos son más que Messi, bueno. Ya, CR7, yo soy esto, el otro, aquello, ya, pero lo de cabeza me parece que está de más haberlo prometido, ¿ah? Porque me parece de más. Pueden suceder algunas cosas en el transcurso de la temporada, si les pasa algo, tienen que salir del país, como algunos jugadores les ha tocado salir del país en pleno torneo nacional. Entonces, pienso que también, como usted lo indica, Leonel, esas cositas están un poquito de más. La cosa es llegar a la cancha, hacer lo que tienes que hacer, como eres delantero, pues realizar los goles que tienes que hacer, pero en silencio. Todos en silencio y sale mejor. Por supuesto. Saludos también para alguien que se ha unido también a la red de peloteros, el mediocampista ecuatoriano David Novoa, que está también en sintonía. David Novoa, que es integrante del Guayaquil City, así que también ha seguido las redes de peloteros. Así que un abrazo para David y éxitos para ti, y que puedas, así como hiciste buena letra en Delfín, también lo hagas en el equipo ciudadano. Tenemos también declaraciones. Sí, hablando también de... Vamos de, directamente por ese puntito. Consiguientemente, pues sí, con hablando de David Novoa. Vámonos, hermano de Cristian Novoa. Hermano de Cristian Novoa, por cierto. Vamos a hablar del Guayaquil. Vamos a hablar del City. Y vamos a hablar, mejor hablemos de David. Porque ayer David Novoa y Pulga Belanes, el técnico del equipo ciudadano, dieron declaraciones a medios de comunicación en la primera rueda de prensa, de forma oficial de la temporada 2021 del cuadro porteño. Y David Novoa declaró lo siguiente. Indicó: feliz de unirme a un equipo muy organizado, me han recibido muy bien. Aparte de estas declaraciones, también indicó que el club en general lo había recibido de la mejor manera, su familia también en general lo había recibido de la mejor manera, que está contento porque aquí se encuentra su familia, está en un lugar cómodo aquí en Guayaquil, se siente como en su casa. Entonces, hasta el momento todo pinta muy hermoso para el jugador, que promete mucho también, así que vamos a ver qué sucede en esta temporada 2021 para el jugador David Novoa. La verdad que sí, porque lo que estaba escuchando en ese momento, cuando habló David, se mostró muy muy feliz, muy contento, muy sí. emocionado de solo decía, de poder estoy llegar. Muy feliz. Y no solamente son las palabras de que él ha dicho que aquí las hemos ubicado, sino que la verdad se le ve semblante de que está muy contento, ha recibido muy bien aquella convocatoria para estar en el equipo del City, y dio ciertos detalles de cosas que no veían otros equipos, sí. Implementos, equipos para entrenar, la capacidad bien para llegar a esa, una buena organización, sí. Está con mucho sobre el tema organizativo en el cuadro del City, y sobre todo los entrenamientos, los nuevos que tienen para esta temporada, que han sido de una manera, al menos para el David Novoa, ha sido muy pero muy bueno. Pero también otro integrante de cuadro ciudadano es nada más ni nada menos que Pulga Belanes, amigo de esta casa, por cierto. El técnico de Guayaquil City declaró sobre sus objetivos y retos para el año 2021.
Así es, indicó lo siguiente: ahora el reto es diferente. El objetivo es ser competitivos y respetar la casa. Eso es lo que mencionó el director técnico del Guayaquil City, asimismo en una entrevista para lo que siempre se hace una entrevista, ¿no? Antes de iniciar el campeonato, la pretemporada, se realiza algo en general con el director técnico y algún jugador quizás nuevo, en este caso David Noboa. Entonces esas fueron hasta el momento las declaraciones de Pulga Vilanes, quien espera también muchísimo con el equipo de la ciudad y quiere respetar su casa, que creo que es lo primordial de todos los equipos, respetar la localidad. Sí, en el caso del City tiene Copa Sudamericana también. Y tiene Liga Pro. Sudamericana va a ser lo primero que va a jugar el cuadro del City. Después tiene la Liga Pro, y si es que llegase a concretar el tema de Copa Ecuador, le sumaríamos Copa Ecuador. Así es que le podríamos sumar a todos los equipos de la primera categoría A y B, le podríamos sumar este tema de la Copa Ecuador si es que se llegase a concretar, porque el Fish Tour, ya está hecho. Solamente falta que el directorio de la federación apruebe aquella ficha de calendario para esta temporada 2021 con la Copa Ecuador. Pero no somos los únicos que estamos acá pendientes de la información y demás, porque este es un día miércoles bastante movido, con lo que las amistades, los amigos también escriben y todos que son partícipes de Peloteros. Vamos con los saludos de la afición que está en la amplísima sintonía de la programación. Saludamos a don Marcel Muñoz, que ya anda por aquí, ya asentó cabeza el amigo, ahora está en la ciudad, así es que bienvenido Guayaquil, pero mi querido Marcel. Pero comentario como es. Tranquilidad, lo voy a leer. ¿Querés hacer esta pequeña introducción, este intro del saludo? Ya porque nos está viendo. Saludos, mi querido amigo. Él dice que espera a Peloteros en un centro comercial. No dice a Peloteros. Lo digo de forma general. No. Yo sé que me dice a mí, pero digo de forma general. Pero dígalo, que es general. Usted, Alan, No sé, mi querido amigo, porque hay que poder, ¿cómo lo puedo decir? Seguir en las labores, mi querido amigo, después nos toca clase, así que tenemos el tiempo ocupadito en ese aspecto. Pero bueno, mi querido, yo le dije que no, sé que no se podía, igual, de todas maneras. Gracias a mi querido Marcel Muñoz y a los amigos que estén en sintonía también de la Radio Redonda Guayaquil, que también son parte del universo de Peloteros que están en la presente en ese, que también los colegas nos observan. Por acá también nos dicen nuestros amigos. Por acá veo hartos saludos. Dice, Maverick Power dice: buenas tardes y feliz año 2021. Feliz año atrasado a todo el distinguido personal que conforma Peloteros. Que ese año sea bendecido y lleno de salud. Recién conectado para ponerme al día en las noticias deportivas. Saludos desde New Jersey. ¡Pa'lante, muchachos! Así que muchas gracias. Saludos a toda la gente. Muchas gracias. De momento voy advirtiendo a producción una musiquita de cumpleaños al final. Así es que al final. Lo acabo de recordar, pero es al final. Ahorita no. Con la. Rétalo, producción, no sé. Continuamos. Debel Javi dice: desde Naranjito, Cantón Floreciente, en sintonía. Novedades del bombillo. Ya dimos las novedades del bombillo. Saludos para Carlos Enríquez. Buenas tardes, Peloteros. Dice Carlos Enríquez también por acá. Héctor Omar, saludos, Peloteros. También otro saludo. Ethan Carrera, saludos, cordiales, Peloteros. Saludos, cordiales, mi querido. Saludos. Para Seymour dice: hola, un saludo a la People de Procisa. Saludos a la People. Mañana lo desploman a Gallinazo, no, comenzando el 2021. Dios, primera desplumada. Primera desplumada, una de 24. ¿Por qué 24? No sé por qué una de 24. Los 12 meses y cada mes tiene quincena y fin de mes. Okay. Así que la primera desplumada es por la quincena. Luego viene por el fin de mes, de enero, y así sucesivamente. Saludos para los amigos que están en la incorporación del ídolo. Ya hablamos de las incorporaciones del ídolo. Por cierto. El amigo tiene hasta mañana al menos para que Dallas le responda a Barcelona si Mara Colman estará en Barcelona este año. El agente está tratando de que Dallas lo deje en Barcelona. Cristian Colman quiere estar en Barcelona y Aquiles Álvarez quiere que
Cristian Colman se quede porque ha tenido, según todos usted, Cristian, que según lo que dice Álvarez, es un jugador que sí ha tenido, que ha tenido afecto y cariño por parte de la hinchada. Me parece que está bien. Carlos Romo, el famoso Carlos Romo. Saludos, mi querido amigo. Un buen amigo, dice. Gracias por sus expresiones, mi querido Carlitos Romo. Son amistades, nada más, mi querido Michito. No sé qué tiene fans. Así, Carlos Barzola dice, saludos. Buenas tardes a los bacanes. Gracias por lo de bacanes. Peloteros, saludos desde mi trabajo. Saludos a usted en su trabajo, que está con un ojo haciendo lo que tiene que hacer y con el oído puesto en los audífonos para poder escuchar lo que dicen los peloteros. Por acá, faltaba. Y faltaba, ya llegó. Y ya llegó. Se lo extrañaba. Saludos, peloteros, para Poprifo, Finco Face, para Cabezón, para el Son del Pato, que es responsable. También por acá, para la Pacha, vieja decrépita, para el Piojoso, para Esperancito Maleteado, para el Pato, no sé qué color el Pato, para el Gato Irresponsable y también para Tranquilo que yo descanso. Para Tranquilo que yo descanso, que está también en sintonía de pelotero. No sé. Ya dejó de ser el amigo GPS. Ahora es Tranquilo que yo descanso, dice. Ahora es, sí, ahora es. Ya no es GPS. Ahora ya no es GPS. Ya no es GPS. Ya están cuidando, lo cuidan bien. Y lo cuidan bien. Bien cuidado. Sí. Y está en vereda, está en vereda. Dice, no hace nada. Bueno, Otto González dice, saludos a peloteros. Felicidades, Michita, dice. Muy gracias, profesor. Un saludito. Ahí está, los puntitos. Omar CP dice, saludos, peloteros. Dile ese equipito que no se vista, que no va. ¿Cuál? Enrique Guzmán, y no el cantante, dice, saludos a Michita. Saludos. Por acá Enrique también dice, desde Machala, por acá nos escribe Enrique Guzmán. Así es que el Kiki dice por acá también. Vicente Analajo dice, buenas tardes, peloteros. Saludos desde Barcelona, España y en Cataluña. Usted, muchas gracias. Saludos en sintonía de la programación. Dice Jaime Vicente, ¿tiene delantero el ídolo? Tranquilidad. Ya tienen por ahí a Hoyos, que puede jugar como 9, si es que lo ubica así. Pero aún falta un poquito más. Falta un poquito relajados. Más. Así que saludos a todos que están también en sintonía desde Sauces 2 para Jaime Vicente y compañía, que están todos, absolutamente todos en sintonía de la programación de Pelotero. Gracias por estar todos aquí presentes. Que este año sea de dicha, de bendición. Está Carlos, dice que va por Colman, va por Colman, mi querido Carlos. Así que va por ahí el tema. Pero así, quienes van también por ahí es no solamente para informarse, no solamente para ser partícipes de lo que Pelotero se comenta durante estos minutos que estamos al aire, sino que después del programa nuestros amigos peloteros van a ir a un lugar para degustar de la más exquisita comida en el sur de Guayaquil. Así es, y váyanse corriendo a Chipa Prosperidad, que les ofrecen los mejores chaulafanes, tallarines, arroz con pollo, todo lo que tú quieras en comida china lo encuentras en el sur de la ciudad de Guayaquil, Francisco Segura y Bogotá. Comunícate con ellos al número 0999-8456. Así que ya lo sabes, ándate corriendo al Chipa Prosperidad. Y para prosperar, lo mejor del sur de Guayaquil, lo mejor en la comida china. Así que todo tú puedes encontrar en Francisco Segura y Bogotá, Barrio del Seguro. Pero luego de degustar de rica comida en Chiva Prosperidad, tú te puedes ir a Desagnet, porque ahí en Desagnet te brindan todo en equipos de cómputo, facturación electrónica, asesoría y soporte informático, además de creación de sitios web. En Guayaquil están ubicados en el City Office, sexto piso, oficina 619. O puedes seguirlos en redes para mejor información, mayor información. Síguelos en redes, ellos están como de Sagnec. Me cuentan que en Navidad, que en Nochebuena, que en fin de año, que en Año Nuevo, que Día de Reyes, un local en especial tuvo mucha, pero mucha clientela. Y que esa clientela va a seguir aumentando durante todo el mes de enero. Y solamente la puedes encontrar en Yolo Tienda, porque mi querida Michita, usted sabe, mi querida Michita, ¿no? Yolo Tienda, porque Yolo, porque yo lo quiero, yo lo tengo. Es una tienda online de artículos para el hogar, tecnología deportiva e infantil,
a los mejores precios. Encuéntralos en Facebook como Yolo Tienda y en Instagram como @yolo.tienda. El WhatsApp es el 0979-32-3138, porque yo lo quiero, yo lo tengo. Ahí está Yolo para que se vaya a comprar todo lo que usted necesite en precios muy, pero muy cómodos. Pero nosotros continuamos con información deportiva, porque hay información de Liga Deportiva Universitaria de Quito, y es que el Choclo Quinteros, José Quinteros... ¿Qué dijo José el Choclo Rajatabla Quintero? ¡Ey! ¿Qué dijo? Comenzó. ¿Qué dijo? Ya está renovado con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Con el jugador Choclo Quintero, conversó hoy para un medio de comunicación en la capital y aparte para el canal del fútbol también. Él declaró que ya está todo listo para que él firme por un tiempo más. Por un tiempo más, ponga, estampe su firma, como dicen también por ahí, para que sea partícipe del cuadro universitario una temporada más. Lo dijo Quintero, algunos están felices, otros se quieren tirar guardabajo del quinto piso. Ya, pero Liga de Quito está un poco sosteniendo su base, y Quintero es parte de la base de Liga de Quito, así es que el Choclo va a ser el partícipe un tiempo más con la escuadra de la U. Así es, vamos hablando también de Adrián Gavarini, porque últimamente y en estas últimas horas también se está conociendo que el arquero de Liga de Quito aún no firma contrato con el club, ya que él quiere estar 3 años en Liga de Quito, pero la directiva parece que solo le da 2 años. Así que, ¿hasta el día de hoy o hasta el día de mañana se esperaría la firma del contrato? No está un tiempo definido para que pueda hacerlo, pero ya dio la palabra. La prioridad la tiene Liga de Quito, ya conversaron, conversó con Paz, conversó con Esteban Paz, conversó con Repeto, conversó porque con la directiva. Existían rumores de que Gavarini iba a salir del cuadro. Exacto, y que su reemplazo iba a ser Alexander Domínguez. ¿Ya? Pero Adrián Gavarini conversó y Liga le hizo la propuesta de que sea arquero de la U por 2 temporadas. Y Gavarini hizo la contrapropuesta de 3 temporadas. Tres temporadas. Así es. Y eso es lo que hay que definir solamente, si va a ser tres temporadas, cómo va a ser el pago. Además, Gavarini se queda porque quiere estar en Liga de Quito, porque se siente bien en Liga de Quito, a pesar de que el sueldo no va a ser el mismo del año pasado. No, claro. Va a haber una reducción no considerable, sino un menor de un porcentaje abajo, pero de todas maneras, y a pesar de aquello, entiende la situación económica del equipo en Albo, y por esa razón Gavarini lo que hace es quedarse porque quiere, claro, de corazón. Así es, algo más también de Liga de Quito, y es que Luis Ayala ya está también confirmado y ha renovado contrato con el cuadro Albo por 2 temporadas más. Dos temporadas más para el chino. Eso que es miércoles. 2 temporadas más para el chino. Un amigo me le decía, mira, ¿sabes qué? En Pelotero han publicado que el chino Luis Ayala va a estar 2 temporadas más en el equipo Liga de Quito. Y me dice este amigo, ¡Ayala! Sí, Ayala. Pero bueno, recordá que cuando fue el partido con el fin Liga de Quito en Manta, Ayala permitió que sea el segundo gol del equipo del Delfín, así que hay más de uno, se va a pegar un susto tremendo, ¿eh? Pero bueno, esperar que este año y que voy a que proponerle eso a la producción, que exista un corte. No, esto es largo, me quedé un chiste, esto es largo. Bueno, ahí está con el tema de Luis Ayala, que será en filas de la U, sí. Pero otro jugador más del cuadro universitario dio declaraciones a los medios de comunicación. ¿Y quién es Miguel Michita? Así es, Lucas Villarruel, volante de Liga de Quito, mencionó lo siguiente. Liga es un equipo... Es un equipo grande que debe pelear todo lo que juega, dice Villarruel. Bueno, es lo que dijo Lucas Villarruel, mi querida Mechita. No sé por qué está hasta que se mata de risa por acá. No sé qué ha sucedido, pero bueno. Villarruel manifestó aquello porque
Realmente se siente a gusto con Liga de Quito. Así es. Y le han consultado sobre el tema de la final. Y él declaró que es un equipo grande que debe pelear todo cuanto debe jugar. Si pierde o si pasa algo adverso, que sea en la cancha, pero que el espíritu aquel de pelear todo lo que dispute el equipo universitario no lo debe, exacto, juega hasta el final y que no lo vaya a descartar. Sé que bien lo que manifestó Lucas Villarruel, que está todavía en tratamiento ya, y estaría ya en pocas semanas en óptimas condiciones. Y bien por el mediocampista argentino que está a cargo de, en filas del equipo de la U. Ahora sí, ya vamos. Vamos hablando de la otra U. La Universidad Católica de Quito, que, bueno, lo comentamos al inicio, le damos para este momento, porque el día de ayer, en horas de la tarde, nos quedamos realmente sorprendidos, ¿no? No esperábamos esta información, esta noticia, de que el profesor Santiago Escobar, el técnico del cuadro de Universidad Católica, fue diagnosticado con cáncer de próstata. Así que lastimosamente ese es el diagnóstico por los exámenes. Se ha sentido un poco indispuesto en las fiestas de Navidad y fin de año. Se hizo unas evaluaciones y el resultado que le dio el día de ayer los médicos fue este, el de cáncer de próstata para el técnico Escobar. El comunicado revela que su tratamiento lo va a realizar de 4 a 6 semanas en Medellín, en su tierra natal, en Medellín, en Colombia. Va a estar ausente ese tiempo. Justamente ayer iba a arrancar, arrancó la pretemporada de la Católica y no va a estar presente él por las próximas 4 o 6 semanas. Va a hacerlo su cuerpo técnico, elementos del cuerpo técnico de Universidad Católica. Y bueno, esperando que el profesor se recupere y que de esta se sale. De esta se sale. Oraciones para el profe y el deseo de que todos aquí en Peloteros también usted pueda regresar con ya mejor curado y ya con mejores bríos para poder desarrollar su carrera como técnico acá en el país. Así es, noticia lamentable que nos enteramos el día de ayer lo que le sucedió al técnico de la Universidad Católica, el cáncer de próstata, esperando obviamente se pueda recuperar para que pueda seguir al mando del equipo de la Católica. Y hasta ahí vamos a continuar con el tema del profesor, sí, porque igual tenemos todavía más de qué hablar. De todas maneras, el comunicado oficial se encuentra en las páginas de Peloteros EC para que ustedes vayan y lo puedan leer más específico y se puedan enterar de lo que se hizo público en horas de hoy. Así es. Usted comentaba sobre el tema de Gavarini y Alexander Domínguez. Así es. Que Alexander Domínguez fue posibilidad de que pueda llegar a Liga de Quito. Bueno, también se conoce lo siguiente sobre Alexander Domínguez. Domínguez podría continuar su carrera en Argentina. Actualmente Domínguez es el arquero titular de Vélez de Argentina, el club Vélez Sarsfield de Argentina. Pero si su contrato no puede extenderse por más tiempo con el cuadro del Fortín, hay dos clubes más del fútbol argentino que estarían poniéndole en la mira a Alexander Domínguez para que sea su portero. Esto debido a las últimas participaciones en las cuales ha destacado tanto en Sudamericana como también en la Copa Diego Armando Maradona de Alexander Domínguez. Así es que he tenido buenos meses en participación muy buena y dos clubes del fútbol albiceleste lo están pretendiendo a Domínguez, siempre y cuando no extienda su contrato con Vélez. Caso contrario, podrían continuar un tiempo más. Así es. Ahí con la información de Alexander Domínguez, parecía que venía a Liga de Quito, pero luego ya ha confirmado que se queda en tierras albicelestes. Vamos hablando también un poquito del tema de los extranjeros, los ecuatorianos en el extranjero. Y es que Felipe Caicedo, por medio de una votación que se realizó y realizó su club, el Lazio, indicaron que fue escogido como lo mejor que tiene en el momento Felipe Caicedo. La misma afición lo escogió a él, que quedaría en primer lugar, recordarles que
Felipe Caicedo hasta el momento lleva ya 2 anotaciones en lo que va de la Copa que se está jugando en su equipo y va de menos a más, si se podría decir así, de esa manera. Y lo dijimos también en el programa pasado, que Felipe Caicedo hasta el momento ha tenido buenos números con su equipo desde que llegó al Águila. Y la verdad que sí, porque mire que es el jugador destacado del partido. El cuadro de Lazio hizo una encuesta para que los hinchas, los aficionados de las Águilas, de las Águilas Celestes, puedan votar porque para ellos quién consideran la figura del último partido. El partido del fin de semana pasado jugó Lazio con Parma, Lazio visitando a Parma, por cierto, y que ganó 2-0. El segundo gol fue de Felipe Caicedo. Felipe Caicedo, me confundo de Caicedo, este de acá sí juega. De Felipe Caicedo, el delantero guayaquileño de 32 años. Y los aficionados, entre varias figuras que son muy destacados en el equipo, lo han puesto con 67% aproximadamente de votación a Felipe Caicedo. Así es que el Panterone sigue siendo buena letra en el cuadro de Lazio. Y bueno, por Caicedo también, que está teniendo buenos números y se está ganando también a la hinchada. Así que otro tema también, algo importante, muy importante diría yo, y es que el tema de Moisés Caicedo, en esos últimos... Hablando de Caicedo, vamos a hablar del otro Caicedo, de Moisés Caicedo, quien fichará por la Premier, pero jugará en la Serie B de Bélgica. Posiblemente, bueno, cuando se dio el contrato de Moisés Caicedo, le dijeron que él iba a ir a la Serie A del equipo de Bélgica. Lo que pasa es que ha sido como un intercambio entre clubes mismos y yo lo contrato a él, pero luego yo te lo vendo al equipo de la Serie B. Yo considero que, al menos lo de Moisés Caicedo, me acuerdo de uno que le gusta el color blanco. Moisés Caicedo, dijo que es el color favorito. Moisés Caicedo, Independiente del Valle, en un primer momento iba a jugar en Manchester United. Así es más, estaba listo para jugar en Manchester. Estaba todo listo. Pero no sabemos de dónde. Ustedes pueden revisar en las redes de peloteros, la página web, en la cual están la posición 1, la posición de Manchester, y la posición 2, en la cual él iría a Bélgica. Él estaba listo, para jugar en Manchester. Pero no sabemos de dónde carrizo salieron 4, 5, 6 intermediarios que dañaron todo. Ojo, intermediarios, no sapos, intermediarios que metieron sus narices donde no debían y dañaron la negociación. Y empezaron los de Manchester, los directivos, a desconfiar de estos, así, entre comillas, intermediarios para que Moisés Caicedo pueda jugar en el cuadro británico. Después ya se alejó la posibilidad, un poquito más, se alejó el tema y vino el equipo del Brighton. El Brighton que lo puede comprar a Moisés Caicedo por un valor de 6,7 millones de dólares, ¿ya? Más o menos unos tantos de euros por ahí, ¿ya? Sin embargo, el Brighton está peleando no descender en la Premier League. Entonces, si desciende, ¿para qué jugar? ¿Para qué Caicedo va a jugar allá? Ya, entonces, por esa razón, han tenido este consenso con un club amigo de Bélgica, de la Serie B de Bélgica, ya, para que Caicedo juegue. Ahora, yo de directivo del Independiente del Valle hablo con Moisés, le digo que mejor no salga. Así es. No es por mala gente, no es porque lo quiera presionar, no es porque lo quiera en secuestrar, diríamos así la palabra, aunque está mal, aunque no es el término correcto, de que salga al extranjero. Pero preferible que salga al extranjero a un equipo de la primera, de la primera A, de la liga normal, común y corriente, ya, de la liga en la cual él puede destacar y todo, ya. Pero no la Serie B, pues. Claro. Y la Liga de Bélgica no es la mejor que digamos. Y para Bélgica mejor ándate a Holanda o Australia. O Austria.
o a Alemania mismo. Y eso no se lo merece Moisés Caicedo. Claro. En la selección ecuatoriana de fútbol demostró muchísimo. Exactamente. Por lo mismo fue titular en la selección y por lo mismo lo convocaron con tan poca edad. Y aparte de aquello, Independiente del Valle lo mismo. Sí, y aparte de aquello, mire que el chico también ha sido destacado en copas internacionales con Independiente del Valle. Copa Libertadores. Y, exacto. Y aparte de aquello, si es que Independiente ya recibió la platita, ¿ya? Aquí no, ellos no deben de aplicar la que el lagarto que traga no vomita. Debe de aplicar, ¿sabe qué? Caicedo va a jugar en un equipo BCDEF de la Serie B de Bélgica, cuya liga no es accesible, porque si de Bélgica lo máximo que puede llegar es a Bielorrusia, ya. Salvo que se juegue en Inglaterra, puede pasar a España o a Portugal, que son buenas ligas también, o también quizás a Alemania, ya. Pero si ya el equipo inglés le facturó valor económico al Independiente, yo el directivo Independiente hago un nuevo cheque y le devuelvo la plata. Caicedo se queda, tenga su plata, listo. No es por mala gente, repito, no es por secuestrarlo, no es por retenerlo, sino que yo quiero mejores cosas para el muchacho. Si él aquí Independiente del Valle ha sido destacado, es buena persona, es buen jugador, inclusive con muy corta edad, es una de las figuras de la selección actualmente, con Gustavo Alfaro, el técnico de la selección. Yo no voy a buscar lo peor para mi jugador, yo voy a buscar lo mejor. Ya, así que yo de directivo yo no lo mandaría a que juegue en una liga de menor categoría, porque es de muy baja categoría jugar allá en Bélgica. Y peor aún, ficharlo por un equipo que está peleando el descenso. Así que eso es lo que haría. No sé usted, Mechita, ¿qué piensa? Claro, yo pienso lo mismo que usted. Yo no enviaría a alguien a que vaya a un equipo que lamentablemente donde no va a ser conocido, donde no se merece que vaya a desperdiciar su profesionalidad, si se podría decir, claro, de esta manera. Y en algún otro momento, si se llega a quedar en Independiente del Valle, quizás lo llame hasta otro club mejor del Manchester United. Por favor, por acá ya se han comentado los amigos, ¿ah? Están en las expresiones, en los comentarios y demás. Dice por acá Fabio Guerrero, eso es una tomadura de pelo tremenda de este equipo inglés. A un profesional con tanta proyección. Claro. Su representante, sí, va a ser la palabra. Sí. Es un genio en primera categoría. Dice por acá la jefa. Un saludo para la jefa. Dice por acá, atrevidos. Dice, atrevidos. El chico se ha esmerado. Es bueno. Yo no fuera. Coincide. ¿Que para qué va a ir para allá? O sea, ¿para qué? Dice Marce Pérez, a dos peloteros. Ya por acá también lo leímos. Es que la verdad, lo de Caicedo causa indignación. Sí. Porque es un buen chico, es un buen jugador, es que lo manden a un equipo turro. No puede ser, o sea, no puede ser. La verdad que no, puede no puede ser posible. No, mejor no yo lo dejo Independiente del Valle, y en una de esas se lo dejé a Independiente del Valle, y en la Libertadores 2021 destaca. Chica, wow. Vea, me lo contratan de clubes grandes. Claro, por supuesto. Aquí mismo Sudamérica, pero grandes. Pero grandes. ¿Quién quita que lo lleven de Brasil, de la Argentina? De Brasil al menos, puede ser, porque el talento tiene para poder destacar en este torneo. Pero bueno, hay que ver cómo tal, hay que ver qué pasa, qué sucede. Hay que ver qué pasa, qué sucede. Pero como siempre nosotros, excelentes recomendaciones para que se vaya a quitar un poquito el mal sabor de boca que tiene con el tema de Moisés Caicedo. Y la hambre, porque es feo quedarse con hambre. Qué pena que se haya quedado con hambre. Váyase corriendo a Chifa Prosperidad entonces, porque le ofrecen los mejores chaulafanes, tallarines, arroz con pollo, todo lo que usted quiere en comida china lo encuentra allá, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Francisco Segura y Bogotá, comunícate al número 0999-84-1156. Así que ya lo sabes, Chifa Prosperidad. Ahí está, Chifa Prosperidad. Y después de degustar esa riquísima comida en Chifa Prosperidad, vienes al norte, porque en el City Office, sexto piso, oficina 619, puedes conseguir lo mejor en equipos de cómputo, facturación electrónica, asesoría y soporte informático, además de, como lo ha hecho Mechita, crear su sitio web propio. ¿Quién puede ser el asesor? Nada más y nada menos que los amigos de Zagnet. Ellos no solamente puedes visitarlos, ya, o si tú no puedes visitarlo porque por algún motivo no lo puedes hacer, contáctate con ellos en interno, contáctate con ellos en redes sociales. Están como The Zagnet, porque ellos
tiene más que servicios y soluciones para su negocio. Y luego de aquello, en algún lugar del universo, encontramos a los amigos de Yolo Tienda, porque yo lo quiero, yo lo tengo. Es una tienda online de artículos para el hogar, tecnología deportiva e infantil a los mejores precios. Encuéntralos en Facebook y en Instagram. En Facebook como Yolo Tienda y en Instagram como @yolo.tienda. El WhatsApp es el 0979-323138 porque yo lo quiero. ¡Yo lo tengo! Ahí está Yolo y como siempre recordarles también que el programa de Pelotero sale al aire lunes, miércoles y viernes por motivo de que aún no comienza el campeonato nacional, pero apenas arranque el campeonato todos los días con toda la información deportiva nacional e internacional. Por supuesto, como tiene que ser, de la mano de Mechita Macías, que por cierto el día de hoy hizo un libreto muy pero muy interesante. La felicito, Miguel Mechita. Gracias. La felicito, usted siempre eficaz y eficiente como es de costumbre. Oye, para terminar tenemos algo también importante. Muy importante. El mejor de todos. El mejor de todas las novedades del día de hoy. Cuénteme, Miguel Mechita, cuente. La dejo a su encargo para que usted lo diga. Así es, tenemos muchas novedades y es que vamos a tener el partido de la semifinal. Santos versus arranca la semifinal de vuelta. Así que, ¿qué pasará el día de hoy? Por ahí hay unos que, Dios mío, no saben cómo rogarle a Dios que Boca pase el día de hoy. Pero para los fans de Boca Juniors, aquí está lo siguiente. El Boca tiene invictos en enfrentamientos con clubes brasileños. ¿Cómo le ha ido al equipo Zeneise? Mucho ojo. Le ha ganado al Inter 1-0 en el 2020. Le ha ganado también 1-0 a Paranaense en el 2019. En el 2018 ha quedado un empate de 2-2 con Palmeiras, al igual que con Cruzeiro, pero un tanto por uno en el 2018. Y en el 2013, 1-1 con Corinthians. Así que Boca Juniors va invicto a esta semifinal de vuelta, que será el día de hoy. Recordarle, 5:15. Así que ya, en un par de horitas nomás arranca la semifinal que todos, pero todos vamos a estar pendientes y muy pendientes. Y la verdad que sí, que todos vamos a estar pendientes. Así algunos los que le van al Santos y otros los que por supuesto deseamos que Boca acceda a la final. La final será este día 30 de enero, sábado 30 de enero, 5 de la tarde hora de Brasil, ¿sí? 3 de la tarde hora de Ecuador, así que después vamos a confirmar la hora, pero es en horas de la tarde del día sábado 30 de enero. Palmeiras que se instaló en la final con un partido que por ahí complicado. Era complicado, y no vamos a decir que no. Por ahí el VAR fue la figura. El VAR fue la figura. Claro que el VAR al fin funcionó. No como otros partidos que, es que si era falta cuando nunca pasó. Es que si era penal cuando nunca lo tocaron. Ahora no lo tocan, quieren comprar la falta y el árbitro atento con sus colegas del VAR. No le dieron el penal a River, le anularon un gol a River. Por ahí alguno era, ¿cómo es posible que este árbitro esto? Bueno, ahí está. Pobrecito. Cada uno tiene su propia medicina, dicen por ahí también. Ah, no te gusta, ¿verdad? ¿Cuál es el partido de hoy? ¿Final brasileña o final entre brasileño y argentino? Todo puede pasar. Las fichas están para que sea un buen partido el día de hoy. Pero también las fichas se pueden apostar para que usted revise la mejor información, mi querida Mechita. Así es, la mejor información de Peloteros S la encuentran en todas nuestras redes sociales. Ahí estamos observando nuestra página web, donde vas a encontrar las noticias destacadas, el fútbol del ayer con Jorge Novillo, Nico Cartoon, que ahí vas a encontrar las caricaturas peloteras, todas las caricaturas de Leonel también las vas a encontrar ahí. Tenemos también las tablas de posiciones del año pasado, pero que ya las vamos a estar también actualizando las del año que viene. Nuestros auspiciantes, productor de Sagnec y más abajito también nuestra fanpage y también Twitter, para que vayan directito para nuestras próximas redes sociales. Y no te puedes olvidar que también nos encuentras en YouTube. Nos encuentras como Producor Films.
está lo mejor de lo mejor, los programas de hoy, si usted quiere revisar algo. También está, si usted quiere revisar lo que declaró Mechita en el programa, se lo perdió en vivo, queda ahí grabado para que pueda ver lo que dijo Mechita de las Mercedes en el programa de Peloteros ese. Así es que todo queda grabado, todo por si acaso, todo queda grabado en Producor Films. Y también, si tú te fuiste a la web, visitaste Facebook, visitaste Twitter, pero nos quieres encontrar en Instagram porque no tienes ni Facebook ni Twitter, bueno, visítanos en SPeloteros en Instagram. Ahí puedes ver el resumen del resumen del resumen del resumen de todo lo que declara los personajes, lo que han declarado los personajes del ambiente nacional e internacional. Así es que toda la información del fútbol y de otras disciplinas también vamos a poderlas comentar en nuestra cuenta de Instagram, SPeloteros. Pero el usuario SPeloteros también está en Twitter, mi querida Michi. También está en Twitter, y porque tenemos todas las redes sociales, nosotros andamos en todas. Ahí está nuestra página, también nuestra página de Twitter, donde vas a encontrar también toda información resumida, pero también con los links de enlace para nuestras páginas web. También tenemos en vivo en Twitter, por si acaso vayas a poner la excusa de que no tienes Facebook, por si acaso se te cerró YouTube, no hay excusa ahora. No hay ningún tipo de excusa para que vayas también a Twitter y nos puedas ver en vivo con toda la información nacional e internacional. Y ahí están todas nuestras páginas donde nos puedes encontrar y puedes encontrar la información de tu club favorito. Ahí está toda la información a través de Peloteros. Oiga, por acá me está olvidando de algo. ¿De qué cosa? El Cholo Diego Simeone, ya, técnico del Atlético de Madrid, ha sido elegido como el técnico de la década, según el Instituto de Estadísticas e Historia del Fútbol. Por encima de Klopp, por encima de Pep Guardiola, por encima de José Mourinho, por encima de Marcelo Gallardo. Ay. Ya, así es que en el top 10, Simeone es el número 1, según el Instituto de Estadísticas y Fútbol de la FIFA. Así que ahí vamos a ver cómo queda este tema. Ya para entrar en la parte final, mi querida Mechita, yeah, quiero enviar un abrazo cordial, especial. No nos olvidamos de usted, por cierto. Quiero mandar un saludo muy cordial a mi papá, que hoy está de cumpleaños. A mi papi, un abrazo para usted. Está viendo la programación, así que un abrazo enorme, así rompes costillas a la distancia. Así que quiere el cumpleañero. Y que lo pueda compartir en unión de su familia, de mi abuela, ya, de mis tíos, de mis primos, de mis hermanos. Así es que todos un abrazo para usted, que lo reciba en mejor de sus días y que siempre va a tener, así como yo cuento con usted, usted cuenta conmigo. Así es que un abrazo, gracias inmensas, las gracias por apoyar en todo, usted sabe los momentos con los que estamos pasando. Así es que gracias por el apoyo, mi querido padre. ¿Cómo se llama su papá? José Olmedo Rodríguez Ramírez. José Olmedo Rodríguez. Mi querido papi, un abrazo para usted. Y feliz cumpleaños. Ya nos hemos de ver y tomar un café y conversar de todos los temas habidos por haber. Mi papá se conversa de fútbol, pero también se conversa de otros temas. Así que no es un tema de que conversar en una sola vía. Se puede conversar, claro, de muchos temas de todo. Con él. Así feliz que, cumpleaños, querido papá, al señor un abrazo. José Rodríguez. Y de gracias. Parte de toda la familia gracias, de gracias por estar siempre en sintonía y apoyarnos en todo. Así, ahí con el cumpleañero. Y el compañero, ahí va. Me avisará. Es que ahí está. Toda la programación siempre presente, ¿eh? Siempre como presente. Siempre. Como tiene que ser. Y yo ahora sí, en la parte final, mi querida Mechita. Nos vamos. Sí, nos tenemos que ir. Sí. Pero nos encontramos el día viernes. El día viernes, informal. Por acá, varios mensajes. Usted los va a leer en este mensaje final, mi querida Mechita, porque hay varios mensajes. Vamos también a leer los mensajes. Hay algunos. Por acá dice Alex 40, referente a lo de Moisés Caicedo. Una pena, dice, debería ir a un equipo en liga competitiva. Esperemos y no quede regalado. Omar Cepeda, un engaño total a Moisés, dice Alex 40. Ese Leonel tiene una leona que se comería todo el chifa propiedad. Yo creo que sí.
no Carlos creo que Enríquez, Vamos Boca. No creo que Chifa. Hay otras comidas también que puedo degustarme que no me chifa. El ceviche, el cebollado, una comida que estamos hablando, el chifa preferida. No solamente el chifa. Omar Cepeda dice, Boca a la final, las gallinas se quedaron llorando. ¡Vamos! Carlos Enríquez, Boca versus Palmeira. Belleza, peloteros completos, como siempre. Muchas gracias, Carlos. Dice Mar Denis, amigos peloteros, saludos a todos. Ya tengo un nuevo teléfono para conectarle a escucharlos, chicos. ¡Qué bien! Un teléfono solo para escucharlos, muchas gracias. Muchas gracias. Pavo Guerrero dice feliz cumpleaños para su papá. Carlos Enríquez, feliz cumpleaños para su papá Lionel. Mark Denis, feliz cumpleaños. Omar Cepeda, feliz cumpleaños. Don José Rodríguez, Tila Mechita, ahí no sé a qué se refiere. ¿Quién dice eso? Omar Cepeda, no sé a qué se refiere, pero yo estoy casada. Quieren amagar. Oye, continúa con los saludos, mi querida Mechita, continúa con los saludos, continúe. Por favor, que nadie le cree, continúe. Continúe, nadie le cree. Usted nomás no me cree, nos estamos pasando, me quieren. Dice Carlos Enrique, confirma Jackie Chan. No sé por qué dijo confirme quiénes van a ver el partido de Boca. Eso sí le pueden confirmar. Para Jaime Vicente dice, feliz cumpleaños para Don Rodríguez. Por favor. Alex 40, felicidades a su papá Don Lionel Rodríguez Erazo. Gracias. Fernando Durán dice, saludos a Mechito, un beso. Saludos Fernando. Y Omar se pega. Apaga el foco. Ahí sí concuerdo. Nos vamos. Oiga, antes que nada, saludos para don José Rolando Joroba, nuestro amigo de Estados Unidos, que no se conectó, pero sabemos que así es cierto. Sabemos que él se puede ver el programa una vez grabado. Él lo ve en Facebook, para Jorge Novillo, que también nos observa, para Nico Cartoons. Por ahí le enviaron un mensaje, mi querido Nico Barton. No sé si lo haya visto, pero bueno, esperamos ese mensaje que lo haya leído. Así que pilas con aquello. Recuerde la frase histórica que usted ya la puso y que aquí hay que patentarla. No sabemos cómo va a terminar esto. Usted nomás no piensa cómo va a terminar. Yo ya pensé cómo va a terminar. ¿Por qué no menciona usted? Hasta el día forma general. Viernes. ¡Qué manera! Hasta el viernes. Chao. Dale los paleros. José Ayoví, Mario Pineda. Arrechiquimo, ve. Mándeme una lista para publicarla en Facebook. Que Jordan Jaime, Johnny Perea, Javier Charcopa y Silvanito están.